You stole my heart of gold after my silver soul. Can you dig any deeper now? I gave you all I own, put you on this golden throne. Las medidas que podemos tomar o salir o qué hacer si lo para los que salen a vender y cosas así, ¿verdad? Bueno, tenemos que saber que este es un virus que se puede venir en la ropa, se puede venir en los zapatos, se puede venir hasta en el pelo, se puede venir en cualquier parte de nuestro cuerpo que tuvo contacto con este virus. Este virus generalmente tiene su tiempo de sobrevivencia. Bueno, se ha encontrado que hasta un máximo de supervivencia este virus es de alrededor de 30 días. 30 días más o menos anda sobreviviendo en la superficie externa. Si es en el hierro, dicen que dura hasta más todavía. Ahora, lo que tenemos que hacer todos los días es tener un área en nuestra casa, ya sea en la puerta, y si nosotros tenemos un patio antes de entrar a la casa, un área en el patio donde uno va a ir a quitarse los zapatos que se utilizan. Solo tiene que hacer un par para salir y no utilizar otro par, solamente ese par vamos a utilizar. Y siempre vamos a hacer lo mismo, ¿verdad? Con un aerosol que tenga alcohol, vamos a desinfectar ese zapato y le vamos a echar un montón de ese, sí le podemos echar todo lo que queramos, de alcohol. Entonces también hay ciertas cuestiones que tienen amonio cuaternario, que se pueden utilizar también para eso. Pero vamos a poner, ¿verdad?, una caja en la entrada, si es posible afuera, donde nosotros vamos a estar quitándonos los zapatos. Solo los zapatos, ¿verdad? Vamos a dejar los zapatos ahí, vamos a quitarnos los calcetines, incluso llevamos calcetines, vamos a tener otra caja para los calcetines, nos vamos a quitar si es posible la ropa antes de entrar. Como les digo, si es importante, si ustedes tienen un baño en la entrada, si hay un patio, antes de entrar a su casa tienen que quitarse toda su ropa y meterla en rinso, ¿sí? Dejarla ahí en jabón un tiempo para mientras la van a lavar, ¿verdad? No entrar con la ropa. Y cambiarse todo pues, desde que lleguen. Pues se supone que en teoría estarían protegidos y protegiendo que el virus entre a su casa. Si el virus está fuera, bien, pero no va a entrar a su casa. Se va a quedar hasta donde quedan los zapatos. ¿Sí? Sí. El virus va a quedarse hasta ahí, hasta donde quedan los zapatos y hasta donde queda la ropa, si traemos virus, ¿verdad? Y también nosotros nos vamos a deshacer de la parte que viene contaminada, de la ropa que viene contaminada, para seguir tocándonos porque ahí cuando estamos en casa nos confiamos ya y decimos, no, ya estamos en la casa, aquí ya nada me puede pasar. Entonces nos tocamos toda la parte de la ropa, no, así, hasta inclusive nos la quitamos y la echamos así a otro lado por ahí. Entonces lo que se tiene que hacer es no hacer nada de eso, sino que dejar la ropa afuera. ¿Sí? Sí. Algo más, doctor. Algunas redes sociales han publicado sobre automedicarse, y aparte de automedicarse, ¿qué tan efectivo es tomar té cada vez que se llega? Y para los que están en su casa y aún no se han tomado la prueba, pero realmente son obvias los síntomas. Bueno, generalmente con esto, ¿verdad? Pensar en coronavirus, podríamos decir, aparte de los síntomas catarrales, hay unos signos que me pueden decir si es o no COVID. Aunque, aclaro, alguien que tenga un proceso catarral como rinitis o sinusitis también va a presentarlo, como lo que es la pérdida del olfato. ¿Sí? Entonces, el hecho de que yo tenga pérdida de olfato sí me hace sospechar que tenga COVID, pero también un cuadro de rinitis o un cuadro de sinusitis también me la va a dar. ¿Sí? Ese mismo pérdida de olfato. Si nunca han tenido la pérdida de olfato y uno de ustedes tiene pérdida de olfato allá, la automedicación es mala, muy mala. ¿Por qué? Porque generalmente se toman las ideas de internet, ¿sí? Y todas estas enfermedades, más que toda esta enfermedad nueva, emergente que está, no tiene en sí un tratamiento adecuado, ¿sí? Solamente hay medidas que uno puede tomar para los síntomas que tiene. Entonces, nosotros los médicos actuamos en base a los síntomas que tiene el paciente. No actuamos como todos, no todos los enfermos van a presentar la misma sintomatología, por lo tanto no todos van a necesitar el mismo tratamiento. Entonces, si su cuadro de COVID es más un catarro, lo más importante es solo consumir test. Sí, es bueno los test, porque dentro del cuadro catarral
se recomienda, inclusive nosotros, yo recomiendo tomar mucho té de manzanilla, té de eucalipto, té también de té verde, muchos tés pueden ayudar al sistema inmunológico. Y también ayudan a diluir el moco que está contenido en la faringe, con el tubo digestivo superior, ¿verdad? Entonces, sí es bueno, pero para diluir el moco. Pero si hay un proceso inflamatorio que está produciendo obstrucción de la vía aérea y no es el moco, el té no va a ayudar en nada. El té no va a ayudar en nada. ¿Por qué? Porque ya no es el moco el que está produciendo la obstrucción, sino que es un proceso inflamatorio severo. Y generalmente eso es lo que ocurre en las personas que no pueden respirar de COVID, que el proceso inflamatorio es intenso y la vía aérea se cierra por intensamente, se cierra. Y eso es lo que viene, que de repente el paciente estaba bien y al rato ya no puede respirar. Y no le llega el oxígeno, no le llega lo que se pone. En base a eso, los tratamientos van variando, vamos cambiando, vamos modificando el tratamiento. Y así hasta utilizar antiinflamatorios esteroideos, ¿sí? Hasta utilizar también un antiinflamatorio que se llama budesonida, fluticasona, etcétera, ¿verdad? Pero eso depende de la gravedad de los síntomas. Entonces, un consenso que se puede tener en general para un tratamiento de una enfermedad respiratoria aguda que no es grave es así, ¿verdad? Si su enfermedad no es grave y usted está en su casa, pues pueden empezar con un acetaminofén cada 6 horas hasta que la fiebre disminuye. Pueden agregarle loratadina, una tableta bioral cada 12 horas. Aparte de eso, los tés, ¿verdad? Agreguen los tés. Y si a la examinación ustedes tienen un proceso infeccioso a nivel de la faringe, como lo que le llamamos una faringitis hiperaguda, si tienen placas a nivel de la faringe, necesitan antibióticos también. Pues pueden tomar una amoxicilina de 500 miligramos la tableta, voy a orar cada 8 horas por 7 días. Eso va a ayudar también a disminuir el cuadro infeccioso. Aparte de eso, pueden tomar zinc, que es otro, ¿verdad?, que se ha corroborado que también es muy bueno. Tomar 10 ml para los adultos, voy a orar cada día por 10 días, por 14 días, perdón, hasta 10 a 14 días tomarlo. Vitamina E y vitamina A y vitamina C también. Eso sería más que todo un tratamiento para alguien que no tenga una enfermedad grave. Pero si los síntomas persisten o se agravan, ya sería recomendado tomar el teléfono y llamar o asistir a su unidad más cercana para que sea evaluada por un médico. Pues más que todo eso sería. Bueno, muchas gracias. Agradecemos al doctor Martel, Tierra Blanca, y invitamos a todos aquellos amigos de Youtuberos Saluteco que compartan esta información, y le damos las gracias infinitas al doctor Martel. Un saludo, doctor. Gracias. Adiós. Bueno.